Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos. Nueva serie de terror en el canal, en nuestra sección Series de Terror. Ya sabéis, soy Óscar Oliva y en nuestro canal hay una sección que se llama Series de Terror, que por cierto es bastante demandada por vosotros, los que estáis suscritos al canal y bueno, los que vais llegando poco a poco. Teníamos pendiente de traer Resident Evil Code Verónica X, gran juego, por cierto, gran survival horror, con un aroma clásico increíble. De hecho, este fue de los Resident Clásicos, el último que se publicó. Y bueno, lo teníamos pendiente y como ahora tenemos un pequeño paroncillo en el canal en los estrenos, pues lo traemos, ya sabéis. Estaba pendiente, pero lo hemos traído. Bueno, antes de empezar siempre hacemos configuración, pero esta vez para ganar algo de tiempo, yo ya lo he hecho. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que aquí hay una opción que pone configurar pantalla y no sé del todo si está centrada. Yo creo que sí. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Si luego hay que hacer algún ajuste, pues lo vemos. Venga, vamos a empezar una nueva partida. Resident Evil. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Don't move.
Bueno, pues ya tenemos el control de Claire. Bueno, vamos a empezar aquí mirando un poquito el manual del juego. Que no es que nos haga mucha falta, de hecho lo voy a pasar rápidamente. Vale, perfecto. Para que no desaparezca del inventario, porque a estas alturas, ya habiendo jugado varios Resident, pues no nos hace falta leer el manual. Se me ha olvidado, equipar el mechero para poder ver. Eso es. Bueno, voy a repasar los controles. A ver, con círculo corremos. X y cuadrado para acciones, ¿no? Sí. Aquí tenemos una planta verde que me voy a llevar. Muy bien. Ya sabéis, típicas plantas verdes en la saga que nos permiten restaurar salud. Out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Bueno. Este tipo es el que vimos en la introducción, que se apuntaba con una pistola a Claire, ¿no? Vale. Aquí tenemos en el suelo que hay una cápsula hemostática. Vacía, por cierto. Podemos hablar con él. Tiene los ojos cerrados. Sangrando. Necesito medicina hemostática. Vale, bueno. Es una lista de prisioneros, mi nombre está al final, WKD4496, Claire Redfield. El nombre de la escolta está al final del documento. Umbrella Medical, París, jefe de la tercera unidad de seguridad, Rodrigo Juan Raval. Bueno, ahí tenemos el cuchillo, lo voy a coger por cogerlo, pero vamos, no creo ni que llegue a usarlo, ¿eh? Venga, puñal de combate, muy bien. Vamos por aquí. Vale, típica máquina para guardar la partida, ya sabéis, de dos entregas, cogemos cinta de tinta y de momento no vamos a guardar, pero sí me llevar la munición de pistola. Con esto suman 30 disparos, ¿no? Vale. Venga, continuemos. A ver esto qué es. Unos cristales rotos, no me deja hacer nada. Vámonos fuera. Vale, parece que está cayendo una buena. A ver qué hay aquí. Un camión de transporte. El vehículo accidentado pierde aceite. Dentro se puede ver a un muerto y un maletín. Muy bien, continuemos. Thank you.
Vale, a ver. Aquí esquivar va a ser nuestra mejor opción. Vale, este me coge, pero no me importa. Prefiero que me coja. Paso de los demás. Vámonos de aquí. Vaya, 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 mira. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. But once I find it, I can finally escape from this crazy island. Well, I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Bueno, peculiar tipo el tal Steve este. Bueno, lo primero, ya tenemos nuestra primera pistola. Vamos a comprobarla, a ver. Una M93R. Una pistola italiana que usa balas de 9 milímetros por 19. Muy bien. Pues vamos a llenarla. Combinamos, como siempre hacemos, para cargar armas. Vale. Botón triángulo para el mapa. Tenemos un portón y una puerta justo enfrente. A ver el portón ese. Vamos a echar un vistazo. Es la puerta principal de la prisión. Vale, pues por aquí podemos salir. Está cerrada, ya no podemos salir. Hay un halcón tallado en el hueco. Muy bien. Habrá que buscar algo con forma de halcón para poder abrir eso. Vale, por aquí no hay nada más. ¿Qué tenemos? Bueno, como sabéis, estuve haciendo pruebas de grabación de la versión de PlayStation 3. No quedé muy contento con ella. Tengo entendido que la versión de PlayStation 4 es por el estilo, porque ambas versiones se ven muy muy oscuras y con un exceso de color que yo creo que hasta molesta. Vale, aquí tenemos una puerta con un candado y nos dice que está cerrada con candado. Vale, pues esa puerta de momento no podemos hacer nada más. A ver, por aquí. Entremos. Vale, tenemos los primeros zombies. Vamos a intentar acabar con ellos. Uno fuera. Vale. Creo que hemos acabado uno, dos, los tres que había, ¿no? Vale, a ver. Mira, hay una planta verde. Por aquí no me detecta absolutamente nada. Ventana tampoco. Hierba verde, muy bien. Vamos a aprovechar. Combino las hierbas para reducir inventario. Y las balas de pistola, pues las hacemos una recarga. 15, 5, 20 balas. Muy bien. A ver qué más hay por aquí. A ver.
¿Qué es esto? La comida no terminada está repartida por aquí. Hombre. A ver, aquí qué hay. Cucarachas corriendo. Nada útil, pero aquí sí hay algo que me interesa. ¿Coger el mapa de la prisión? Sí. Vale, vale, vale. Parece que alguien no se terminó la sopa. Aún está caliente. Vale. Mira, aquí tenemos munición para la pistola. Esto no viene genial ahora mismo. 35 disparos. En este baño hay unas manchas repugnantes. Hay un olor horrible. Nada, lo dejamos ahí. Vamos a la puerta. Bueno, como os comentaba, estuve haciendo pruebas de grabación. Se oye algo por ahí. A ver este. No detecta nada. Estuve haciendo unas pruebas de grabación. Este tampoco se mueve. Y tanto la versión de PS3 como la versión de Play 4, pues ambas se veían un poco raro, unos ports un poco raros. Así que he decidido traer la de Play 2, entre otras cosas, porque bueno, tengo también la de Dreamcast, pero os pedí consejo y casi todos estabais de acuerdo en que trajera la de PlayStation 2. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Zombies, a ver, eliminarlos. Si os fijáis, se le ha caído algo al zombie, a ver. ¿Qué se le ha caído? ¿Qué es eso que brilla ahí? Calico M100P. Anda, pistolas gemelas, ¿eh? A ver. Vale. Ahora sí. Le voy a echar una recarga. Perfecto. ¿Hay alguno más? Sí. ¿Despejado? Eso parece. A ver. Parecen artículos de tocador. Todos han sido usados y están gastados. Pues no me dicen nada. ¿Aquí qué hay? Mira, munición para la pistola. Genial. Y aquí... una ducha, no hay nada importante. Bueno, 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 pues hemos conseguido dos pistolas que nos van a venir muy bien. Aquí hay un documento. Diario del prisionero. Vamos a ver. 13 de mayo. Esta habitación huele a muerte. Según la información que he encontrado, creo que estoy bastante al sur del Ecuador. No se refiere al país Ecuador como tal, sino al Ecuador de la Tierra. Afortunadamente, en la litera de abajo tengo a Bob, uno de esos tipos interesantes. 16 de mayo. Hoy Bob me ha contado la extraña historia de por qué le metieron en esta celda conmigo. Bob me contó que era asistente del jefe de este lugar. Este jefe, entre comillas, Alfred, le metió aquí por una falta insignificante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me va a pasar? 20 de mayo. Sin previo aviso, un grupo de militares se ha llevado a Bob al edificio que está detrás de la guillotina. A medianoche me escaparé de aquí para ir a verlo. He oído que los que van a ese edificio desaparecen. Además, siempre están sacando unas bolsas de plástico enormes de ese lugar. Debería rezar por Bob. 21 de mayo. Me equivoqué. No debería haber ido allí. ¿Qué es lo que está pasando? Solo podía oír una risa enloquecida y los gritos de Bob. No sé qué hacer. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Me va a pasar lo mismo a mí? No puedo dejar que suceda. No puedo. 27 de mayo. Desde la última vez que escribí, todos los prisioneros han sido llevados a ese edificio. Sé que seré el próximo. Es obvio que estábamos aquí para ser las cobayas de Alfred. No hay escapatoria. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Un tal Alfred, ¿eh? Ya se nos ha dado un nombre. Un tal Alfred. Bueno, salgamos de aquí que todavía nos queda prisión por explorar. Vamos a echar un vistazo al mapa. Vale. Bueno, a este yo creo que le podemos esquivar de momento y salgamos fuera. Aquí cuando pasé, efectivamente, había visto una planta verde, una hierba verde, vamos, era yo. No. Lo miramos, hacemos espacio. Sí.
Vale, venga, sigamos. Bueno, parece que hay algo por ahí que nos acecha, ¿eh? Vámonos. ¡Ey! Cuidado, un zombie. Vale, algo lo ha arrastrado ahí debajo. Hay un gran agujero en la alambrada. Hay una mancha de sangre bajo el alero. Bueno, sigamos. A ver. Está cerrada por el otro lado con un candado. No se puede abrir desde este lado. Vale, esta es la puerta del candado, ¿vale? Desde el otro lado. Vale, entremos ahí. Ahí va, aquí tenemos zombies. Uno menos. Carga rápido, claro que se te echan encima. Vale, perfecto. Pues, cuidado con esos, golpea la valla y se viene abajo. A ver, nada, ¿no? Ahí brilla algo, ¿qué es eso? Este interruptor controla los cierres exteriores. Pulsar el interruptor, sí. Parece que está cerrado. Antes debo abrir la cerradura. Mira, a este le voy a hacer la porra y ahorro alguna bala. Vamos, vente, vente para acá. Ahí no me debería coger, correcto. Uno menos del que preocuparme. Bueno, Claire Redfield, ya la conoceréis todo, veterana de la saga, estuvo con Leon en los incidentes de Raccoon City. Please deposit any metallic items you have in the security box. Luego la vimos aquí en Code Veronica también. Bueno, vamos a dejar aquí en el detector de metales todos los objetos metálicos. Mira, el mechero, el cuchillo, la cinta de guardar, la pistola, por supuesto, y las balas de pistola. Así veo. Bueno, lo que os decía, Claire, que luego apareció en Resident Evil Code Veronica, este que estamos jugando. Y me parece. Bueno, Revelation 2 también salió. Vale, aquí mira. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Una cosa para coger. Munición para el lanzagranadas. El icono no lo delata. Gasbow. Aquí parece que hay más. La roja. La roja era de fuego, ¿no? Llamas, sí. Vale, no sé si hay algo más por aquí. Mira, un spray. Bueno, ya os he comentado que yo recibimos el. ¿Os he comentado? O si no, lo digo. Yo recibimos el Code Veronica, solo lo jugué una única vez. Fue en PlayStation 2, justo la versión que estamos grabando. Ajá, esto es el manual de instrucciones del duplicador. Bueno, esto lo que voy a hacer es saltarlo y ya os lo cuento yo mejor. Pues el duplicador, que es esta máquina de aquí, lo que hace es que nos permite duplicar objetos como si fuera una impresora 3D, para que os hagáis una idea. Aquí colocaríamos el objeto, que primero será escaneado, y aquí tenemos que colocar el material en el que queremos que sea impreso el objeto. Por ahora no queremos escanear ningún objeto y tampoco queremos imprimirlo, así que de momento eso lo dejamos así. Ya seguiremos mirando más cosas. A ver qué tenemos por aquí. ¿Suena algo? ¿Alguien tecleando? Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored.
It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Un tipo peculiar, el tal Steve este, Un tipo peculiar. Venga, cinta de tinta que nos llevamos, por supuesto. Aquí parece que hay un documento, ¿no? Ah, pues no, un cajón que se abre. Emblema del halcón. Había una puerta, ¿vale? Que teníamos que poner el emblema. Y aquí en el ordenador ya se ha enviado el mensaje a Leon, ¿vale? Aquí no podemos hacer nada más. Guardan los documentos de la dirección, ¿vale? A ver esta puerta. Hay algo que sujeta la puerta. Desde este lado no se puede abrir, ¿vale? Por desde el otro la abriremos más adelante. Un dispositivo de apertura, ¿vale? Esto era para abrir la puerta, la cerradura que hemos dejado atrás. Que había unos zombies en una jaula, ¿os acordáis? Venga, vamos a darle corriente y ahora ya podemos ir a abrirla. Perfecto. Venga, pues vámonos. Please deposit any metallic items you have in the security box. Vale, de aquí no podemos sacar el emblema del halcón, con lo cual tendremos que hacer algún tipo de duplicado usando la, vamos a llamarla entre comillas, impresora 3D. Bueno, de momento vamos a colocar todo lo que nos sobra. Todo menos la hierba de curación. Así podemos pasar por aquí sin que el detector de metales nos dé la lata. Coge los objetos de metal de la caja de seguridad. Muy bien, pues eso voy a hacer. Vamos a empezar por las pistolas, el mechero, el cuchillo le voy a dejar porque no lo quiero. Eso es. Ahí está, llevamos la pistola bien recargada. ¿Qué pasa? Vamos a abrir aquí. Este interruptor controla los cierres exteriores. ¿Pulsar el interruptor? Sí. Vale. No os preocupéis porque estoy viendo un barril de esos que se le puede apuntar y disparar, que son explosivos. A ver. Ahí están nuestros amigos. Vale, genial. Se han puesto en medio. Y ahora nos dimos. Mierda, se han puesto en todo el puñetero medio. Bueno, por lo menos pillar a este. Espérate, que este. Joder. Mal. A ver si por lo menos le pillo. A ver, pero no apuntes. Bueno, he pillado a uno y poco más de uno. He intentado pillar a todos y al final no he pillado a ninguno. Bueno, o a uno. Bueno. Combinemos. Vale, poquita munición llevo de pistola, Poquita munición. Vale, esto está abierto. Ahora a ver qué podemos ver por aquí. Mira, brilla algo y esto es una hendidura en la placa NIL. Parece ser algún tipo de emblema o algo así. Como el de la mansión del primer juego. Vamos a coger la llave del candado. Esto imagino que abrirá el candado ese que había ahí atrás. Bueno, miraremos a ver. Hacemos. Genial. ¿Dónde vas tú, torero? A ver.
ver si llego para juntarme bien. Vale, no ha caído. Espera, no tenía cuchillo, ¿no? Me queda solo un disparo. Mira, cuchillo aquí para matarle. Me hubiera venido bien. Justo. Justo. Vale. Vamos a abrir la llave del candado. No hay más enemigos, ¿no? Y esto lo vamos a dejar abierto ya, por aquí. Vale, perfecto. Sí, venga, la descartamos y nos quitamos un objeto del inventario. He gastado mucha munición ahí con los zombies esos del barril explosivo, ¿eh? Parece que hay más zombies, paso de ellos y de ti también. Bueno, como veis hemos conseguido un extintor. Con ese extintor podremos ahora... Aquí hay más enemigos, ¿no? Eso es. Podremos apagar el incendio donde estaba el maletín, ¿os acordáis? Que había un maletín, pero se había incendiado. Vale, aquí es. Pues vamos a hacer uso del extintor. Usa. Coger maletín. Vale. Vamos a ver. Comprobar. Maletín. Hay un botón. ¿Pulsarlo? Sí, pulsalo. El TG01 estaba en el maletín. También había un documento explicativo sobre la aleación especial TG01. Bueno, aquí en este documento lo que nos dice es que el TG01 es un material que es de alguna extraña aleación que no puede ser visualizado por los rayos X en una aduana, ¿vale? Y no es detectado por ningún detector de metales. Ya tenemos el material con el que hacer el duplicado de la medalla del halcón, con lo cual podemos volver atrás. Vale, perfecto. Lo hemos archivado. Bueno, amigos, pues quería un primer capítulo cortito, no muy demasiado largo, para meteros en faena en la serie. Así que, como tenemos una cinta de tinta para guardar, lo que voy a hacer es volver atrás sobre mis pasos y vamos a hacer un guardado para despedir el capítulo. Lo dejamos aquí en este primer episodio, que ha sido más que nada a modo un poco pues introductorio. Seguimos el próximo día, como siempre os digo, gracias por pasaros, gracias por echarme un minutillo viendo mis vídeos, os mando un saludo y nos seguimos viendo en otro capítulo de nuestra serie de Resident Evil Code Veronica X. Cuidado mucho, amigos.